Estamos presentando el nuevo disco, que es el quinto, por la empresa discográfica de BN, que es donde grabamos todos los discos. Y bueno, esta vez nos dio la nueva oportunidad de este nuevo material y está saliendo el 10 de noviembre, el Día de la Tradición, así que una fecha mejor para que salga imposible. No sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. En este disco creo que hacemos un recorrido un poco también por la misma línea que del género musical que venimos haciendo hace casi ya más de 15 años. Y que bueno, viene recorriendo un poco la llanura pampeana, la provincia de Buenos Aires, a través de sus ritmos que son huellas, milongas, triunfos. Y en este disco lo que por ahí van a encontrar de diferente es la incorporación en algunas canciones de violines, ¿no? Así que está en 5 canciones una incorporación de algunas cuerdas que nos vienen embelleciendo un poquito más y completando un poco más la armonía de cada canción. Y aparte, como artista invitado, la incorporación de Antonio Tarragorros, que nos acompañó en uno de los temas, que se llama La milonga y el mar, de su autoría, con su acordeón y con los recitados. Y bueno, la verdad que en este disco creo que hemos puesto un poco más, de crecimiento por ahí personal, a nivel, de primero de la búsqueda del repertorio que iba a integrar el disco, y después, que cada canción tuvo un desarrollo especial, porque bueno, fuimos trabajándola detenidamente y bueno, buscándole algunas cosas para que no quede siempre quizás el mismo formato de canción que ya venía recorriendo los otros discos. Violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. ¿Puedo hacer el tema de promoción o el tema que de alguna manera va a quedar marcado con este trabajo? Y yo creo que hay muchos, pero el principal creo que es el corte de difusión del disco, que es el primer tema, es Violín de Becho. Es una milonga bellísima de Alfredo Zitarrosa, que justamente fue por esta milonga que tuvimos la idea de incorporar los violines, ¿no? Justamente a través de esta milonga que empecé un poco cantando hace muchos años y que en este disco se dio la oportunidad de grabar, se nos vino la idea de poder incorporar algunos violines. Y a partir de eso, también quisimos embellecer algunas otras canciones dentro del disco. La 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 la